Hola, yo me llamo Ignacia Ponchilla. Hola, yo me llamo Ariadna Cárdenas. Estamos en el programa Ciclón Infantil. Vamos con nuestra primera entrevista. Felipe Rubilán entrevista a don Víctor Quijada. Hola, mi nombre es Felipe y estamos con Víctor Quijada. Le vamos a hacer las siguientes preguntas. Encantado. ¿Cuál es su cargo en la escuela de ¿cuál es su cargo en la escuela de invierno? Yo soy el coordinador de la escuela de invierno este año, por primera vez. ¿Cómo encuentra las actividades en la escuela de invierno? La encuentro fabulosa. Me encanta que hagan este tipo de programa porque a ustedes les ayuda mucho pasar el aburrimiento, pasar el tiempo y que sus vacaciones sean más entretenidas, para así también sacarlo un poco de los celulares y todo eso que pasa, que se aburren tanto en sus casas. Así que feliz. ¿Cómo se portan los jóvenes? Hasta el momento llevamos 2 días y hasta el momento no tenemos ningún problema. Espero de que todo esto, hasta que terminemos, se porten tan bien como se han portado hasta el momento. Muchas gracias por esta entrevista. De nada, encantado. Ahora nos vamos a una entrevista con Ayara Álvarez al profesor Néstor Delgado. Hola, mi nombre es Nayara. Estamos con Néstor Delgado. ¿Cuál es su cargo en la escuela de invierno? Bueno, mi cargo acá es ser tallerista. Yo hago talleres de cine, hago taller de pintura igual con los chiquillos, y los se dividen en 2 grupos. Hay un grupo que hace la pintura y otro grupo que hace el trabajo de cine. En este caso el cine es como un informativo, como un noticiero que estamos haciendo. Ese es mi cargo. Trabajo toda esta semana, ¿cierto? Y la próxima semana también con los 2 grupos así alternados. ¿Cómo encuentras las actividades en la escuela de invierno? Están súper entretenidas, yo las encuentro entretenidas, tanto las que hago yo como también las que hacen los otros monitores, porque he visto que hacen gimnasia, otros hacen baile, hacen como comida saludable, así que son actividades que son fuera de lo común, son entretenidas y que no se hacen en los colegios. ¿Cómo se portan los jóvenes? Se portan bien. Los chicos se portan bien y son bien responsables porque uno les pide que hagan cosas y lo hacen, así que eso es bastante bueno. ¿Casado o soltero? Soltero. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias a ti, que estés muy bien. Soy Ariadne Cárdenas y estamos con Isabel Vera. ¿Cuál es su función en la escuela de invierno? Soy la técnico en enfermería. ¿Cómo la contactaron para trabajar acá? Me llamó la asistente social de la oficina local de la niñez, la cita Bárbara Cartes. ¿Cuál es su profesión y a dónde estudió? Soy técnico en enfermería y estudié en la Universidad Santo Tomás de Valdivia. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias. Ahora nos vamos con la entrevista de Felipe Rubilar a la señorita Araceli Urrera. Hola, mi nombre es Felipe. Estamos con Araceli Urrea. Le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es su cargo en la escuela de invierno? Yo soy monitora de la escuela de invierno, encargada de la resolución de conflictos y taller de trabajo colaborativo. ¿Cómo encuentro las actividades en la escuela de invierno? Hasta el momento súper bien, me ha gustado harto trabajar con ustedes porque tienen una muy buena actitud, ganas de participar, así que hasta el momento lo hemos pasado súper bien. ¿Cómo se portan los jóvenes? Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, todos se portan súper bien. Como te decía, creo que todos tenían muchas ganas de participar y estar acá, así que ha sido súper divertido y lo hemos pasado bien. Muchas gracias, que le vaya. No hay de qué. Hola, yo soy Berta y estamos con Valentina Vázquez. ¿Cuál es su cargo en la escuela de invierno? Mi cargo en la escuela de invierno es muy variado. Primero,
estamos a cargo de como monitora y también a cargo de la ejecución de la escuela de invierno. ¿Cómo encuentras las actividades en la escuela de invierno? Muy divertidas. Creo que si hubiera sido pequeña, hubiera participado en las escuelas porque anteriormente nunca habían existido este tipo de actividades que se puedan realizar en conjunto con compañeros. ¿Cómo se portan los jóvenes? Cuando los voy a buscar a sus casas están muy tranquilos, pero cuando llegan acá a la escuela se alborotan un poco, pero es parte de las actividades que se realizan. ¿Usted es casada o soltera? Soltera, soltera sin hijos. Se me acabaron las preguntas. Hola, mi nombre es Ignacia Panchilla, estamos con Yamileta Enríquez, a la que le haremos una entrevista. ¿En qué curso estás? En sexto. ¿Qué taller le gustó más? El taller de fútbol. ¿Te gustaría que hicieran la escuela de invierno otra vez? Sí. ¿Y por qué? Porque es muy entretenido y me divierto mucho y hago muchos amigos. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hola, mi nombre es Ariadna Cárdenas y estamos con Antonio. ¿En qué escuela estás? Alabama. ¿Qué taller te gustó más? El de cocina, porque aprendí a hacer muchas cosas. ¿En qué curso estás? Cuarto básico. Muchas gracias, que te vaya bien. Adiós. Hola, mi nombre es Ignacia Panchilla. Estamos con Marcela Alvaro. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es su función en la escuela de invierno? Bueno, mis funciones son ayudar a cuidar a los niños, encargarme de lo que es el tema del aseo. Bueno, en general hago hartas cosas. Me encanta trabajar con niños, siempre he trabajado con niños. Y estoy feliz de estar acá cuidando. ¿Cómo le contactaron para trabajar acá? La señorita Valentina me avisó del trabajo. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la escuela de invierno? Hasta ahora ha sido muy bueno. Los niños se portan muy bien, hay harto espacio para ustedes y hay harto espacio para tenerle ordenadito, así que no he tenido mayor inconveniente. Muchas gracias, que le vaya bien. Igual a usted, señorita, que esté muy bien. Hola, mi nombre es Benjamín Soterel y estamos en el ciclón infantil. Hola, mi nombre es Felipe Rubilar y estamos en el informativo ciclón infantil. Nuestra primera nota es el acto de bienvenida de la escuela de invierno, en donde habló la señorita Carolina Aparicio Conde, encargada regional programas Escuela de Invierno Abiertas. Hola, buenos días. En esta mañana llegué tan pelada, pero en el cual se agradece que puedan estar acompañándonos los apoderados también de los niños y las niñas que están participando en este programa Escuelas Abiertas. Les quiero dejar un saludo de parte de nuestra directora regional de FUNAEB, Elisa Wolden-Blum, quien por un tema de agenda hoy día no puede estar con nosotros, pero sin embargo nos pide darle las gracias por ser parte de este programa, agradecer también a la ONM, que estuvo a cargo de postular a este proyecto, que se ejecuta bajo dos servicios. Uno es FUNAEB y también es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces somos varias instituciones que somos parte de este proyecto y que también con la gestión municipal a través de la jefa del Departamento Social, ¿cierto?, Pamela Rocha, pudieron ustedes acceder a este espacio de vacaciones de invierno, que es un espacio donde se va a promover los estilos de vida saludables, la actividad física. Las monitoras van a presentar junto con el coordinador Víctor las actividades que se van a llevar a cabo, y créanme que la comuna de Banfield hoy día está siendo beneficiada con este proyecto, porque a nivel regional solamente se está ejecutando en tres comunas: una en Banfield, Los Lagos y Lauco. Es primer año que se ejecuta en escuelas abiertas de ingreso de FUNAEB, por lo tanto ellos quisieron asumir este desafío, y este desafío donde el municipio dijo: sí, nosotros queremos entregar este espacio para que las niñas y los niños, ¿cierto?, de la comuna de Banfield puedan estar
tranquilos, seguros, en un espacio protegido, también generar de alguna manera la tranquilidad para las madres y para los padres que están trabajando y no tienen dónde dejar a sus hijos durante este periodo, pero que este lugar y este momento donde se va a ejecutar el proyecto sea también un espacio donde las y los niños lo pasen bien, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos en vacaciones de invierno, no queremos seguir en clase, no queremos seguir con las tareas, queremos que sea un espacio donde podamos hacer cosas diferentes. Y el proyecto incorpora muchas actividades que son entretenidas, pero para eso también es importante que ustedes puedan participar. Quizás hoy día, ¿cierto?, tenemos un poquito menos de asistencia porque está la lluvia, pero acá están en un bonito lugar con personas que van a estar desarrollando actividades. Entonces aprovechen, tengan una buena asistencia, que quizás si quieren quedarse durmiendo un ratito en la mañana, piensen que van a hacer algo diferente y no van a estar haciendo lo que pueden hacer siempre. Ya deben quedarse las vacaciones quizás mirando la tele o jugando en el celular o en un play, no sé. Ahora tienen un espacio donde compartir con otras compañeras y otros compañeros. Y donde más encima, ¿cierto?, tenemos otras actividades que les va a hacer vivir otras experiencias fuera de la comuna. Así que la invitación es que sigan participando. Y agradecer al equipo de monitores, a la OLN, al Departamento Social y por sobre todo también a las mamás y a los papás que confiaron en que este proyecto se va a ejecutar en beneficio de sus hijos. Muchas gracias, que tengan una linda jornada y esas serían mis palabras que quería compartir con ustedes. Tomé esta iniciativa, en realidad la invitación de poder participar, porque en realidad me gusta mucho trabajar con niños. Considero que fue una bonita instancia que se generó. También, como don Eduardo, participé en las escuelitas de verano que se hacían hace muchos años en la escuela Alabama, porque ahora ya se trasladaron acá, por lo que sé. Y es bonito también en el fondo haberlo vivido y también ahora ya como profesional trabajar acá. Como dije, soy preparador físico y en esta oportunidad me toca estar a cargo de las actividades físicas. Ya estamos haciendo circuitos, juegos recreativos, también un poquito de baile entretenido. Todo esto para que los niños también se diviertan, lo pasen bien, potencien sus habilidades y se conozcan también entre ellos. De repente, la mayoría en realidad se conoce acá. Es como, hola, vienes tú, eres mi amigo, no sé qué, y se juntan acá y toman el furgón juntos. Entonces es una súper bonita instancia. Destacar también que ellos han sido súper respetuosos, no hemos tenido ningún problema con eso, así que son muy buenos niños. Así que sigan viniendo porque se vienen más actividades y más paseos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Romina Neira y soy la nutricionista. Mi misión igual es un poco compleja porque hablar de alimentación saludable, enseñar sobre alimentación saludable a los niños es bastante complejo y poder hacerlo de una manera acorde a su edad también se vuelve un reto más importante. Estoy, como mencioné, a cargo de todo lo que tiene que ver con los talleres de alimentación saludable. Tenemos algunos talleres de cocina también para que ellos puedan participar. Puedan, cierto, conocer algunas recetas, también les vamos a dar ahí algunos folletos bien bonitos para que ellos también puedan tener la información. Así que eso, muchas gracias. Fuimos a una salida al Museo de Niebla en Valdivia. Vamos con la nota. Hola, mi nombre es Sila y estamos con Jorge Iván Estroz Miranda. ¿Cuál es su cargo en el Puente de Niebla y en qué consiste? Mi cargo es vigilante privado. La misión mía es vigilar, ¿no es cierto? Con la palabra lo dice, vigilar es cuidar, ¿no es cierto? Para que tanto niños, adultos, bueno, de todo en general, para que se porten bien dentro del recinto histórico. Ya que no anden rayando las piedras,
no traspasen las murallas, digamos, o sea, caminen por los accesos solamente habilitados. Si fijaron arriba las pasarelas metálicas, es decir, no había que traspasar las pasarelas. Tampoco no bajar hacia los cañones, no caminar sobre las ruinas, por eso es que está todo acordonado. Viste que hay un cordero rápido, eso es para que la gente... Bueno, tanto uno le echa la culpa a los niños, pero también hay adultos que también salen a andar arriba de las ruinas. Y, ahí, y para eso estamos nosotros, esa es mi misión. ¿Ya? Y para que no les pase nada tampoco. ¿Ya? Díganme. ¿Cuántos años trabaja acá y le gusta su trabajo? Ya, yo entré, ingresé el año 93 acá a trabajar. Soy uno de los vigilantes más antiguos acá del Fuerte de Niebla, más conocido como Castillo de Niebla. ¿Qué se le llama? Muchos lo conocen como Fuerte de Niebla, pero su verdadero nombre se llama Castillo de Niebla de la pura y limpia Concepción de Monforte de León. Como yo te decía, soy uno de los vigilantes más antiguos. Saca tu cuenta, del año 93 hasta el año 2024, estábamos sumando como 30 años casi. Es como 30 años. Es hartos años, ¿no? Y me gusta, como dice la calle, ¿sí? Me gusta este oficio, se llama oficio, ¿ya? Así que, no sé qué otra pregunta me irá a hacer. Oye, es que estoy bien. No, de nada, porque te viene igual tú. Hola, mi nombre es Constanza. Estamos con... Alejandro. Capitán Alejandro. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es su cargo en el Fuerte Niebla y en qué consiste? Yo soy uno de los guías. Somos guías voluntarios en el museo. Y nosotros nos encargamos de acompañar a la gente haciendo un recorrido, un circuito, donde vamos enseñando la historia de la fortaleza. Vamos relatando la historia de este lugar. Y obviamente, como estamos caracterizados, también nos tomamos fotos con los visitantes y todo. Ya. ¿En cuántos años trabaja acá y les gusta? Yo comencé acá en el año 2010, así que ya son 14 años. ¿Y le gusta su trabajo? Sí, claro que sí, porque acá, bueno, complemento dos cosas que me gustan mucho, como es la historia y el turismo. Así que sí, me gusta mucho lo que hago. Ya, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Les informo que el martes, el 2 de julio, al Bosque Encantado de Cuba. ¡Vamos a la nota! Brujo Sofanor. Este brujo proviene de una gran familia de brujos científicos de élite, con grandes capacidades en magia blanca y clarividencia. Posee el título de mandaruno, equivalente a un doctorado en brujería. Último en su linaje, él posee la iluminación de dirigir su sabiduría y conocimiento para realizar el bien. Es el consejero y guardián energético del Bosque Encantado. El enorme arácnido que habita en Bosque Encantado desde cientos de años. A pesar de que su apariencia no lo demuestra, ella es bondadosa y amable. Antes de establecerse en este lugar, vagó muchos años buscando un hogar. Vivía alejada y aislada, ya que temorizaba todos sus aspectos. Proviene de una tierra de gigantes y la cualidad de hacer grandes telarañas que simulan muros de contenidos. Además, posee un potente veneno que puede paralizar a sus atacantes por días. El día 3 de julio se realizó una salida recreativa donde un agricultor de la comuna. Vamos con la nota. Hola, mi nombre es Areli. Hola. ¿Cómo se llama usted? Ana Troncoso.
¿A qué se dedica? Vivo aquí en el campo, hago de todo. Tengo mi invernadero que es hidropónico, tengo otro que no es hidropónico, que es en tierra. Tengo ovejas, tengo abejas, tengo aves, tengo cerdos, tengo perros también. Y eso, me dedico a hartas labores del campo. ¿Y cuántos años trabaja en esto? Yo creo que desde siempre. Mis papás fueron agricultores y le ayudaba a ellos, y después seguí y ellos fallecieron y yo sigo y me gusta y quiero seguir. ¿Qué hace con sus productos? Ah, cada lechuguita, cada cosa que yo produzco, lo vendo. Todo se vende aquí, porque de eso es básicamente de lo que yo vivo. Gracias. El día 4 de julio se realizó una salida colectiva a Cine Plano, Valdivia. Vamos con la información.